la mezzosoprano Marta Félix y el barítono Guillermo Sarabia, dos de los referentes más importantes de la ópera en México, fueron homenajeados con la presentación de los volúmenes 5 y 8 de la colección Grandes Voces de la Ópera en México, dedicados al famoso intérprete mazatleco y a la destacada cantante sonorense. En la tierra que la adoptó como una de las más grandes artistas, la maestra Marta Félix recibió el cariño y el reconocimiento del público durante la presentación del disco que recupera los momentos más brillantes de su carrera, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En la ceremonia realizada el viernes 24 de junio en la Casa Haas, también fue presentado el disco compacto de la misma serie dedicado al reconocido barítono mazatleco Guillermo Sarabia, cantante poco conocido en esta ciudad que puso en alto el nombre de México en los escenarios internacionales, para después regresar a su país convertido en un gigante de la ópera mundial. La ceremonia estuvo presidida por el director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, Raúl Rico González, por el maestro Enrique Patrón de Rueda y por Héctor Sosa, responsable del proyecto de investigación, rescate musical y producción de los discos. Yo comencé con la serie Grandes Voces de la Ópera en México hace 12 años. Comencé con un disco, el volumen cero, digamos, que lo dediqué a mi señor padre, que no fue Sosa, y vi que yo tenía mucho material y que quería dar a conocer a las futuras generaciones los cantantes que le han dado gloria a México. Este disco compacto, el volumen 5 en especial, surge después de una pausa que se hizo con la UAM Xochimilco, es decir, la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Un lapso de 5 años en los cuales las personas ahí estaban interesadas en el arte y la cultura, lamentablemente. Pero fue gracias a la labor de la rectora, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, y al maestro René Avilés Avila, que pudimos retomar la serie con el volumen 5 dedicado al gran barítono mazatleco Guillermo Sarabia, con registros activos de su carrera internacional. Originario de esta ciudad, Mazatlán, Sinaloa, nació el 30 de agosto del año 37. Estudió canto en Zurich con Juscelina Giannini y Herbert Graf y debutó en el año 1975 con la ópera del Dr. Fausto de Felice Busoni. En el Metropolitan debutó en 1973 y afortunadamente lo hizo al lado de una de las grandes estrellas también de ese país, con Gita Turbo. A su vez, el maestro Enrique Patrón de Rueda expresó su emoción ante la iniciativa de este proyecto. Entonces, pues qué bueno Héctor, que haces esto. Como te lo dije, en México, no es tu obligación hacerlo. No, no, bueno, es obligación porque es mexicano, porque ama la ópera, porque ama a los cantantes mexicanos, porque se preocupa porque las nuevas generaciones conozcan esas maravillas de voces que ha tenido México. Sí, que quede un testimonio, es una labor de amor, de verdad, de amor por su país, por las obras de arte. Un cantante, yo siempre lo he dicho, es como un gran cuadro de Diego Rivera, pero el cuadro queda permanente. En cambio, una voz, si no hay alguien como tú, que se esfuerce porque permanezca un documento, pues se pierde. Nerviosa, pero un poco callada, pero emocionada por el homenaje, Marta Félix mencionó a Guillermo Sarabia como un gran ser humano y compartió con el público sus anécdotas con él. Recuerdo del maestro Guillermo Sarabia que cantamos juntos. Tuve el honor de estar en una ópera con él, que fue Falstaff, una obra maravillosa. Un gran ser humano, gran compañero, gran artista, cantante, todo, muy mazatleco. Entonces tengo gratos recuerdos del maestro Sarabia.
cómo ensayábamos y ensayábamos. Yo me acuerdo que iba por él al hotel y nos íbamos a los ensayos, simpatiquísimo. Lo veías y te imponía porque verdaderamente era una personalidad impresionante. Héctor Sosa comentó que el volumen 8 de Grandes Voces de la Ópera en México está dedicado a Marta Félix e incluye algunas restauraciones de las ejecuciones más bellas de la mezzosoprano sonorense durante los años 1980 y 1990. Tuve la fortuna de reunir material, invitar a la maestra a mi casa a que lo escuchara, la selección. Decidí el volumen 8 a ella porque yo creo que es una de las mezzos más importantes de este país. Ella heredó a la gran Oralia Domínguez, después a Aurora Woodrow, que no cantaba todos los roles que tú cantaste, no tenía tu belleza física, eso es un hecho. No cantó Carmen, no cantó Dalilas. Y se pudo dar el maravilloso hecho de realizar y dedicarle el volumen 8 a la maestra como un homenaje a su espléndida carrera. Este disco fue presentado el pasado 15 de junio en Bellas Artes e incluye varias óperas como Carmen, Sansón y Dalila, Don Quijote, Norma y Aída y fragmentos de Sinfonía número 3 de Mahler y la Misa de Requiem de Verdi, entre otras. Cuando el licenciado Raúl Rico tomó el micrófono, destacó la belleza física, arrolladora personalidad y el gran talento de Marta Félix, como tres de los factores que hicieron de ella una de las figuras más importantes de la ópera mexicana. Era en Monterrey, se estaba celebrando el Festival de Música y Danza de Monterrey. Ese festival se hacía muy similar a lo que se hacía en los Juegos Florales de Mazatlán. Y esa fue la primera vez que nos encontramos con la maestra Félix. Fue de veras un encuentro muy grato porque luego hubo dos festivales más. Y finalmente ella en algún momento de su vida regresó a Monterrey, a la Escuela Superior de Música y Danza, a iniciar esto que sería una labor de vida, la gran vocación de enseñar a las siguientes generaciones. Después en Mazatlán, el 85 y 87, la tuvimos en el Teatro Zaragoza, en el Cine Teatro Zaragoza. El más emblemático para la vida cultural de Mazatlán fue cuando la inauguración del Teatro Ángela Peralta, que tuvimos dos funciones de Carmen. La primer Carmen fue Adria Firestone y la segunda Carmen fue Marta Félix. Pero si lo medimos por el fervor, por la reacción, por el aplauso, creo que la segunda función fue la que se quedó para la historia. Durante la ceremonia, el público pudo disfrutar algunas de las interpretaciones de Marta Félix que la inmortalizaron, como su participación en El Ángel de Richard Wagner, el año de 1984 junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con Enrique Patrón de Rueda como director concertador. El público aplaudió con fuerza las interpretaciones de Marta Félix en Sansón y Dalila, en 1981 junto al bajo Juan José Martínez, y la segunda, un año después, en la ópera Carmen de Georges Bizet, junto al tenor Jorge Valencia, acompañada por el coro y la orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda. Thank you.
Emotiva fue la sorpresa que se llevó el público al escuchar a la maestra Marta Félix cantar junto al coro Guillermo Sarabia, después de haberse retirado del bel canto para entrar de lleno a la tarea de la enseñanza. Pero más emotivo fue cuando se mostró en la pantalla un video en el que cada uno de los alumnos expresaba su admiración y le agradecía por ser una maestra, amiga y mamá tan querida. Para la presentación, Héctor Sosa anunció que cada miembro del público recibiría un regalo por parte de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM, a cargo del maestro René Avilés, los volúmenes 5 y 8 de Grandes Voces de la Ópera en México. Por mi sueño,